a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Hablamos con Capi, jugador de los veteranos del Sevilla. Muy buenas, Capi, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, ¿cómo te has visto en el encuentro? ¿Cómo has visto el partido? A pesar de la calor, mucha calor. La verdad que muy bien, hemos competido muy bien los dos equipos. Se trataba de disfrutar y hacer el partido por la causa que era. Y la verdad que el resultado lo de menos y la verdad que todo muy bien. Se os acoge bien, ¿verdad? Se os trata muy bien cada vez que venís a Fuente, que ya es una tradición. Van 9 ya años. Sí, sí, la verdad que se nos acoge bien y el trato es estupendo, tanto antes como durante el partido y después. Lo importante es que disfruten por la causa que venimos y ya te digo, y pasar un buen día. Hablamos con Javi, jugador de los veteranos del Sevilla. Buenas, Javi, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, lo primero, ¿cómo te has visto tú en el partido? Pues bien, un poquito mermado por las vacaciones, que vengo de vacaciones y demás, pero contento de... Había ritmo, había intensidad ahí, ¿eh? Había hasta pequeños duelos y piques. Cada vez que venimos aquí siempre nos exigen mucho y bueno, este año ha tocado ganar, pero bueno, aquí lo importante es que se ha llenado el campo y hemos recaudado, se ha recaudado para esta buena causa, ¿no? Eso es, el resultado es lo de menos, lo importante es ver la grada llena y que la recaudación sea lo más grande posible, ¿verdad, para Paddy? Efectivamente, aquí los protagonistas son ellos y si venimos aquí y se puede ayudar por lo más mínimo, pues nosotros contentos que nos vamos. Aquí nos tratan como en ningún sitio. Sí, la verdad que cada vez que venimos aquí nos tratan fenomenal y da gusto volver a sitios como este. Hablamos con Fragoso, jugador del veterano, pero hoy ha hecho las veces de míster. No es fácil dirigirlo, ¿eh?, a esta gente. No, es un placer, hombre. Con gente así da gusto. No. Y además son competitivos, igual que el equipo de Fuentes, tiene un gran equipo. Y bueno, hemos echado un buen rato, el día acompañado, el ambiente, la gente también. Así que, como siempre, estamos en nuestra casa. Encantado de venir aquí. Aunque es un amistoso, pero aquí siempre hay competitividad. Cada vez que venía Fuentes, salta en chispa de vez en cuando. Siempre, siempre. El que ha jugado siempre tiene ese gen competitivo y eso no se pierde. Pero al final lo importante es para lo que estamos aquí, es para los chavales de Paddy y como digo yo, esto no es un partido, es un triangular y siempre gana por goleada el mismo equipo, que es el de Paddy. Os tratan bien, ¿verdad?, en Fuentes de Andalucía cada vez que venís. Siempre, siempre, ya te digo, estamos en casa, cada vez que venimos el trato, cómo nos reciben, espectacular, por parte de los veteranos, el alcalde Francisco, Melchor como responsable de los veteranos, Millán de Paddy, es un placer venir aquí. ¿Qué tal? Lo primero, ¿cómo ha ido el partido? ¿Qué tal? Ha sido fenómeno, ha estado entretenido, el resultado ha estado apretado hasta la última hora, que esperamos resultado lo de menos. Está ahora en el tercer tiempo a ver cómo nos portamos. Es lo de menos, pero oye, hay competitividad, ¿eh? Va ahí, hay salta chispa y todo. Ellos venían un poco dolidos de hace 2 años y la verdad que han traído un buen equipo.
y hasta el partido disputado, pero bueno, ya está. Como te he dicho, el resultado es lo de menos. Ahí había mucha gente, se ve mucha gente en la grada y eso es lo que interesa, que haya una buena aportación ahora en la barra y cojan una buena recaudación. Supongo que los veteranos muy orgullosos y muy satisfechos que después de 9 años, una iniciativa que tomasteis, oye, pues siga funcionando, sigan viniendo los equipos aquí, la grada siga estando llena, la recaudación es grande. Oye, supongo que eso para ustedes es lo más importante y un orgullo. Ya te digo, nosotros ponemos un pequeño granito de arena, pero lo que pone la mayoría del esfuerzo son ellos. En el bar, después por aquí no te falta de nada, durante el partido, antes del partido, perfectamente, después del partido en la comida, perfectamente. Así que yo de 10. Hablamos con Merchor, presidente de los veteranos. Bueno, lo primero, vamos a hablar del encuentro. ¿Qué tal? 2-1, competido, guerra, lucha, pero siempre en buena lid y sano, ¿verdad? Sí, mira, la idea de hoy era, sobre todo, que nadie salga lesionado, pero competir siempre. Pero claro, con el máximo respeto posible para que nadie se lesione. Sí, es verdad que venían guerrilleros, porque normal, la última vez que vinieron, pues ganamos 3-1, aunque siempre aquí que gane Paddy. Pero sí es verdad también que nosotros hace unas varias semanas que hemos terminado el campeonato de liga. Y entrenamos, pero claro, ya también perdemos un partido y eso en las piernas se nota. Hoy también ha hecho un día de calor y claro, los cuerpos lo sufren. Pero bueno, el Sevilla hoy ha venido y ha competido bien y bueno, hoy se ha llevado la victoria y sin problema. Y al final que gana Spadi, y supongo que para ustedes un orgullo ver que 9 años después la grada llena, la gente viene, la recaudación, la gente contenta. Que esa iniciativa que empezó hace tantos años siga funcionando, supongo que para ustedes un orgullo. Bueno, pues para nosotros es un súper orgullo. Ya te digo que yo, por ejemplo, ayer estuve enterrando a mi padre y no me quería perder el día de hoy, porque por lo que significa este partido. Y creo que para todo el pueblo de Fuente igual. Y había que hacer un sobreesfuerzo y estar un año más con todos ellos y esperemos que mucho más, porque se lo merecen todo, de verdad. Han tenido un gran detalle los compañeros y se han solicitado un minuto de silencio por mi padre. Desde aquí le mando un beso al cielo. Y nada, era para tenerle un buen recuerdo, que siempre lo tendremos con él. Yo, mi más sincera pésame y enhorabuena por la actitud que has tenido en todo momento, a pesar de los momentos tan duros que estás pasando. Delante, detrás, en todo momento, la entereza que estás mostrando. Me echo de los medios de comunicación, darte la enhorabuena, nos quitamos el sombrero y mandarte el más sentido pésame. Pues nada, daros las gracias, porque también vuestro trabajo es importante. Y nada, aquí me tenéis y a todo el equipo de veteranos para colaborar en causas como esta, que son dignas de trabajarlas siempre. Ya, esto es señal de que Paddy también colabora. Ahí está Mano. Hombre, aquí todo el mundo tiene que echar una mano. Siempre estamos necesitados porque la bulla de golpe. Y hay un montón de voluntarios, monitoras, bueno, aquí estamos un poquito a osa. Muy contento viendo que 9 años después la gente responde, esto sí que está. Estupendo, contentísimo, la gente de Fuente siempre contamos con ella y todavía en 9 años no nos ha fallado nunca. Esperemos que sea así por mucho tiempo, claro. Y los equipos nos dicen que los tratáis muy bien, ¿eh? Los tres, bueno, mejor nos tratan a nosotros, a ellos, que vienen a jugar y a participar para nosotros. Hombre. Esto, si no fuera por ellos, la verdad que habría que buscar otras cosas. Agradecido a todo el que viene a tomarse una cerveza por aquí, un refresco, a ver el partido, o solamente a traer un bizcocho, como ha habido gente que nos han traído bizcocho, muchas empresas que han colaborado, en fin. Gracias a todo el que se acuerda de Paddy. Vaya paellón, por favor. Vaya paellón, ¿no? Hombre, mejor es imposible. Vamos a darle de comer y vamos a ayudarle a estas criaturas. Que han dejado mucho ahí, mucho sudor, mucha calor ahí fuera. Mucha calor, mucho sufrimiento. Bueno, cuéntanos esta paella que lleva, cuéntanos. Esta paella lleva unas arcachofitas, un poquito de choco, unos esparraguitos, un poquito de carne de cerdo, un poquito de carne de pollo, y un guenzo frito y una buena marinera, que es importante. Y lo que lleva también, eso lo sé yo seguro, es un trocito de paddy, ¿a que sí? Lleva un trocito de paddy, sí. La verdad es que sí. Se le da mucho cariño a estos niños
porque se lo merecen. Intento colaborar todos los años con ellos. A tía, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo por aquí? Vamos, cuéntanos. Qué buena cara tiene. Una paella mixta. Aquí de 10 kilos de arroz. Son de 4, casi 100 vasos de agua. Y hay que coger el control. Y hemos tenido problemas que no teníamos el gas un poco. Pero ya estamos liados. Y aquí estamos preparando otra de verduras: haba, alcachofa, habichuela, pimiento rojo, pimiento verde y carne. Carne de guarro, ibérico, ¿va? Ibérico. Calidad para la gente buena que se acerca aquí, ¿verdad? Qué alegría ver esto lleno, ¿eh? Ahí está. Ya me están diciendo que quieren. A ver si sacáis unos cuantos, bueno, cuantos más kilos de comida, más alegría y más dinero, ¿verdad? Para la asociación. Ay, que es lo que queremos. Cada plato que sale es un trocito para Paddy, ¿eh? Vaya. Es lo mejor que han podido hacer. Vaya que de gente buena aquí colaborando, ¿eh? Muy buena, ¿qué tal? Pues nada. Aquí sacando carne y venga carne. Venga, hamburguesa. Qué alegría de esto lleno, ¿verdad? Vaya. Sin la colaboración vuestra sería imposible, ¿eh? Digo. Gracias. Esta es la mejor cocina que hay. ¡Ole! Es de los mejores. ¡Hombre! ¡Que salgan muchos platos! Señor alcalde, esta es la mejor manera de demostrar que todo el mundo tiene que colaborar y todo el mundo colabora, incluido vosotros. Sí, bueno, yo creo que es algo necesario y casi obligatorio por lo que supone este día para el conjunto de usuarios con capacidades diferentes, para el pueblo en su conjunto. Y bueno, un año más demuestra Fuente su solidaridad y el abrazo que le da con mucho cariño a nuestros niños y niñas, a nuestros usuarios de Paddy. Ya son 9 ediciones, siempre hemos procurado estar desde primera hora y en el meollo también, si ya hace falta. Y bueno, muy satisfecho, ha arrancado el día espectacular y la verdad que bueno, a continuar. Yo creo que la organización es fundamental, la voluntad por parte de los voluntarios también es vital. Creo que se une un poco todo y hace que al final también Fuente de por sí somos un pueblo acogedor y cuando recibimos visitas pues lo tratamos con toda la amabilidad y todo el cariño del mundo y no va a ser menos con el Sevilla, que además nos responde igualmente, incluso muchas veces nos sorprende con esa solidaridad y con esa amabilidad que nos trata. Se te ve cansado, se te ve estresado, pero contento. Bueno, cansado de toda la semana no ha sido fácil, la agenda propia de un alcalde, hemos estado también hoy en Sevilla manifestándonos en defensa de la sanidad pública, que también hay que estar ahí, y bueno, y rematando el domingo, pero aunque se trabaja mucho, se trabaja con mucha alegría y deseando que salga todo bien, que estoy convencido de que sí. Un mensaje para finalizar, que te dejamos, que tienes ahí la comida ya, esperando. Bueno, en primer lugar, agradecer a nuestros usuarios y usuarias, ¿no? Son el centro de todo esto. Es un día importante para la asociación porque recauda fondos para prestarles servicios y mejorar la situación y las condiciones de nuestros usuarios, pero sobre todo es un día para ellos, un día para que ellos disfruten, lo disfruten con mucha alegría, compartan entre ellos, que lo compartan con el pueblo. Y nada, un abrazo enorme también y un agradecimiento enorme, como el corazón mismo, a todas las empresas, comercios, colaboradores, voluntarios, asociaciones y muy, muy, muy especialmente a nuestro club de veteranos, que desde primera hora nos falló, dijo que esto era para Paddy y siempre y cada año que llaman a la puerta nuevamente dicen que esto es para Paddy. Así que, bueno, un abrazo con un corazón de grande para todos ellos. ¿Y el arroz está bueno o no está bueno? Sí, está bueno. ¿Estás contento? Sí, estoy contento. Buena, ¿qué tal? ¿Contento, supongo? Fantástica. Muy agradecido a todo el mundo, siempre colaboran con nosotros y Fuente fantástico para estos eventos. Estoy lleno de gente, qué alegría. Hombre, nos llena de satisfacción porque es algo muy positivo para el pueblo y trabajamos por ello. Y a la gente que colabora con esto, hay un montón de gente por detrás. Siempre, siempre agradecidísimo, porque no, antes que digamos algo ya están volcados en nosotros. Así que muchas gracias a todo el mundo. ¡Vamos! ¿Cómo está ese arroz? ¡Hablando! ¡Hola! ¡Qué alegría! ¿Estás contento, no? ¡Sí, sí! Ha ganado Sevilla, no ha ganado Fuente, pero contento, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, que tú eres de Sevilla! ¡Sí, sí, mira! ¿Contento aquí o no? Y el arroz está bueno, ¿eh? ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Eso! ¡Ve esto lleno, supongo, que alegría! ¡Abortado! ¡Menos mal que ha hecho un día muy bueno! ¡Muy bien, muy bien! ¡El arroz bueno! ¡Buenísimo! ¡Fran, cómo estamos! ¿Estás contento? Sí. ¿Estoy lleno de gente? Lleno de gente. ¿El arroz está bueno o no está bueno? Está bueno. ¿Vamos bien o no vamos bien? Bien. ¿Sí? Campo lleno, esto es lo mejor que hay. Muy bien. Eso es lo que yo quería, que se llenara el campo. Y el Sevilla ganara. Eso lo es, yo sé que tú querías que ganara el Sevilla. Y hoy estoy muy contenta porque estoy en el campo de Fuente. Que no había venido nunca al campo. Estamos pagando bien.
hago lo todo bueno. Y mala suerte, es fuerte, no pasa nada. Aquí estamos pa todo. Yo muy contenta, muy contenta. Un año más, un año más. Sí, siempre. Estoy deseando que sea por la tarde para ver las actuaciones. Y hoy canta mi Juan, el mejor. Y un saludo al pueblo de Fuente, que siempre está volcado en esto. ¿Contento o no? Y sí. Compañero, compañera. Eso es. Arroz, paella, semilla, bueno, meo. Buena, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el evento? Muy bien, está muy bien. Oh, que esté esto lleno todos los años. Que se repita todos los años, así que está estupendo. Todo el pueblo hay que colaborar. Y estamos colaborando con la empresa. Alegría ver Barrancón lleno, todos los años. Bien, mucha gente y mucha alegría. Pues el pueblo se vuelca y estupendamente, bien. Mira la gente que se implica con esto, Sí, todo el pueblo, todos los años igual. Y enormemente orgulloso de que el pueblo lo haga. Fuente se une mucho por la calle. Ole. Sí, sí. La parte de la música, el baile, que eso también es importante, es que no es solo partido. Sí. Orgulloso como fontaniega de ver cómo la gente responde y cómo ayuda, ¿no? Sí, la verdad es que es un orgullo que todo el mundo se una por una causa así. ¿Con un balón de vóley? Que al niño le gusta el voleibol y bueno, hemos visto el partido, llevamos un buen rato aquí para colaborar un poquito. ¿Qué tiene Fuente? Que es un pueblo tan solidario, lo es con el cáncer, lo es con el Alzheimer, lo es con Paddy, en fin, solidaridad. Y colabora con todo porque esto es una reolina, una vez nos toca uno, otra vez nos toca otro. Nos ayudamos de nosotros, ¿quién nos va a ayudar? ¿Verdad? Estamos echando un rato muy agradable, muy bien, muy bien. Y colaborando como todos los años. ¿Has visto el partido o no? Sí, por supuesto. Lo importante es colaborar. Oye, que tiene Fuente que colabora con todo, Cualquier cosa que haya solidaria, ¡pap!, ahí está respondiendo. Además que es verdad que somos así, ya sabes. Que hay muy buena gente en Fuente, esto es verdad, Y la verdad, somos solidarios y cuando se nos llama, acudimos. Con una rea se ve todo y entra la luz.